First of all, I read your letter in response to the Organization of American States. First, can you explain what would be the implication if the OAS did invoke the charter against Nicaragua? Y entonces, ¿cuáles serían las escenificaciones? ¿Qué pasaría si la Organización de Estados Americanos decidiera invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana? Sí, muchas gracias, Dan Kovalik, por la entrevista. Thank you very much, Dan Kovalik, for this interview. No, un gusto saludar. Con mucho gusto. Y Dan, tenemos que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, we have the Secretary General of the Organization of American States, Luis Almagro, ha convocado, ha solicitado convocar una sesión de urgencia del Consejo Permanente. Has requested to call on an urgent meeting of the Permanent Council of the Organization of American States. Y mala intención, porque no hay otra forma de decirlo. And his bad intention, because there is not another way of saying this. Es de motivar al Consejo Permanente para continuar discutiendo la situación de Nicaragua, to continue discussing the situation of Nicaragua, y promover la aplicación, and to promote the application, del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, of Article 20 of the Inter-American Democratic Charter, para lo cual pretende también que se convoque trying to convoke a una reunión, to an urgent meeting, de consulta de ministros, of foreign ministers, de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Of Latin America and the Caribbean. Eso es inaceptable. That is not acceptable. No tiene fundamento legal. It doesn't have any legal fundamentation. Jurídico. Or juridical base. Ni encuentra sustento. And it does not have any sustent. Ni en la carta fundacional de la OEA. Nor in the foundation chart of the Organization of American States. Ni en la propia Carta Democrática Interamericana. Or the Inter-American Democratic Chart. Realmente Almagro está actuando en violación de esas normas. Really, Almagro is acting in violation of these rules. Y del derecho internacional. And the international law. Y está queriendo arrastrar. And he's trying to drag. A los gobiernos. The government. De América Latina y el Caribe. Of Latin America and the Caribbean. En una acción. In an action. Que a todas luces. That evidently. Es injerencista. Is injerencism. Intervencionista. Interventionism. Y violatoria del espíritu y objetivos de las dos cartas. Of the spirit and objective of both charts. Decimos esto, Dan, porque we are saying this, Dan, because el objetivo y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana, the objective and spirit of the Inter-American Democratic Chart, en el momento que fue redactada, in the moment it was written, tenía como objetivo, they had as an objective, ponerle freno a los golpes de Estado militares de esas décadas, to frame the coup d'etat military in those ages, y contribuir, and to contribute, con el rescate de la democracia, with the rescue of democracy, y del fortalecimiento de los procesos electorales democráticos en América Latina y el Caribe. And strengthening the democratic elections processes in Latin America and the Caribbean. En estos momentos, Almagro lo que está haciendo, in these moments, Almagro, what he's trying to do, es apoyar a grupos golpistas, is to support coup d'etat groups en Nicaragua, in Nicaragua, que buscan precisamente, that are trying precisely, romper el orden constitucional, to break the constitutional order, romper el proceso democrático, to break the democratic process, desconocer el Estado de Derecho, to delegitimate the state of law, the rule of law, y cambiar por la vía de hecho, and to change in a de facto way, mediante un golpe de Estado, through a coup d'etat, el gobierno legal,
legítimo y democráticamente electo del comandante Daniel Ortega. Government of Commander Daniel Ortega. Por eso es que realmente la acción del secretario general Luis Almagro, no tiene razón, no tiene sustento. Y por ello nosotros hemos pedido el apoyo a través de los cancilleres, we have asked the support through the ministers of foreign affairs, de los gobiernos de este hemisferio, of the governments of this hemisphere, para que esa acción de Almagro, so that action of Almagro, no pase, does not pass, porque realmente es un atentado contra la existencia, really it attempts against the existence, la convivencia pacífica, the pacific convivence, y el fortalecimiento de los procesos electorales en América Latina y el Caribe. The strengthening of democratic election processes in Latin America and the Caribbean. Almagro le está dando una interpretación al revés. Almagro is trying to interpret in the opposite, a la inversa, upside down, del espíritu y objetivo de la Carta Democrática. Of the objective and spirit of the Inter-American Democratic Charter. Almagro se está convirtiendo en un golpista más. Almagro is becoming one of those coup d'etat person. One more of those. Desde un puesto. Since a position. Como secretario general. As secretary general. Al cual lo hemos elegido todos los estados miembros de esa organización. To which we have elected or appointed him all the member states of the Organization of American States. Está traicionando el mandato de los estados y de los gobiernos. He is betraying the mandate of the governments and states. Al apoyar a grupos golpistas y no al fortalecimiento. Because he is supporting the coup d'etat groups and not the strengthening institucional of the institutions de los estados de América Latina y el Caribe. Of the states of Latin America and the Caribbean. Just to remind viewers about some history, President Daniel Ortega was elected, I believe, in 2016. Entonces, para recordarle un poquito a nuestros espectadores, el presidente Daniel Ortega fue electo en el 2016. With, I believe, 72% of the vote. Con, creo, el 72% de los votos. So he is the currently democratically elected president of Nicaragua. Es el actual presidente electo democráticamente en Nicaragua. And if this move by the Secretary General of the OAS came to pass, he would be trying to remove the democratically elected president of Nicaragua. Y si pasara esta acción, este acto del secretario general de la OEA, entonces de hecho él estaría tratando de remover un presidente electo democráticamente. And so, as you say, it would be exact opposite of what the OAS is supposed to stand. Como usted dice, sería totalmente opuesto al espíritu de la Carta de la OEA. Exactamente. Dan, vos has confirmado la realidad en Nicaragua. Una elección libre, a free election, democrática, democratic election, acompañada, accompanied por organismos internacionales. By international organizations. El presidente Ortega triunfa en esas elecciones con los votos de arriba del 70% del electorado nicaragüense. Above the 72% of the votes of the electorate in Nicaragua. Somos un estado y un gobierno con una constitución avanzada. A very advanced constitution. Con un estado de derecho. With a rule of law. Con un funcionamiento de los poderes del estado coordinados y armónicos. State powers which is coordinated and harmonic. Sin conflictos. Without conflicts. Con libertad. Libertades, ejercicio de derechos y libertades en el país. Exercise of rights and freedom in the country. Con una convivencia pacífica que hemos tenido en los últimos 10 años. Pacific convivence that we have had in the last 10 years. Ideal. Ideal. Con un buen gobierno. With a good government. No porque lo diga yo como funcionario de este gobierno, not sino porque así. I say so as a functionary, an official of this government.
Así lo han reconocido organismos internacionales. But because it has been acknowledged by different international organizations. A finales de abril, at the end of April, se inició el proceso de intento de golpe de Estado. The process of intent of coup d'etat started. De rompimiento del orden constitucional. Breaking the constitutional order. Y de sustitución ilegal del gobierno democrático del presidente Ortega. Of the democratic government of President Ortega. Sin embargo, however, la organización que está the organization definida that is por su carta by its chart para contribuir to contribute a fortalecer la institucionalidad, la gobernabilidad, los procesos democráticos a través de su secretario general, intentan hacer lo contrario. Y eso se expresa en que están apoyando a grupos golpistas y no al gobierno legalmente constituido. Democratically, constitutionally elected. Si no hay una explicación ni un fundamento racional ni jurídico, or legal explanation or juridical explanation, esa actuación se explica that acting explain itself por la confabulación by the confabulation de grupos internos de oposición of internal opposition groups con el apoyo y financiamiento del exterior, of the external, más la combinación de crimen organizado internacional and the combination of international organized crime, y Almagro moviendo la parte diplomática en la OEA and Almagro moving the diplomatic part in the Organization of American States, para intentar to try materializar el golpe de Estado to materialize the coup d'etat, que nuestro gobierno y nuestra población impidió, impeded, frustró they frustrated that intent y neutralizó. And then neutralized that intent. Estamos entonces ante una confabulación then we are interna e internacional, internal and international, con la actividad del secretario general Almagro, Secretary General Almagro encaminada a continuar towards continue, con un proceso golpista, a coup d'etat process, ilegal, inconstitucional, unconstitutional, y violatorio del derecho internacional. And in violation of international law. Por eso es que los países y los gobiernos de los estados de América Latina that y el Caribe, is why the countries and governments of the countries of Latin America and the Caribbean, debemos reflexionar con cuidado. We have to reflect very carefully. Porque Almagro puede llevarnos because Almagro can drag us a una crisis hemisférica to a hemisphere crisis en términos de la paz, la tranquilidad, la estabilidad y el fortalecimiento and strengthening de la institucionalidad democrática the democratic institutionality para proteger to protect y apoyar and support a los gobiernos legalmente electos. The legally elected government. Hemos solicitado a los gobiernos y a los estados de este hemisferio we have requested the governments and the states que no permitamos to not allow que Almagro, that Almagro logre lo que está pretendiendo. Succeed what he is trying to do. Have you received any support yet from other governments in the region on this issue? ¿Y ha visto algún apoyo que han tenido pues Almagro de otros países, otras instituciones en este tema? Estamos comenzando el año nuevo, 2019. Starting new year 2019. Ha habido en el año anterior mucha actividad por parte de la OEA. In the last year, previous year, there was a very intense activity in the Organization of American States. Nosotros hemos insistido que esa actividad we es have insisted that activity injerencista, is injerencism, violatorio de los principios in violation of the principles
de no intervención en los asuntos internos de los estados. Non-intervention in the internal affairs of the states. Viola la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. Violates the sovereignty and self-determination of the state of Nicaragua. Y Nicaragua no ha solicitado a la OEA. Nicaragua has not requested the Organization of American States que se meta en nuestros asuntos internos. To interfere in our internal affairs. Entonces, Almagro no puede tampoco desplazar also to displace o sustituir or to substitute el ejercicio de la soberanía de los estados y los gobiernos of states and governments de los países miembros de esa organización. Of member countries of the Organization of American States. No tiene razón, no tiene justificación Almagro, de hacer to do, ni de continuar haciendo or to continue doing ese objetivo que está pretendiendo de aplicar objective that he is pretending that is to apply la Carta Democrática Interamericana. The Inter-American Democratic Chart. Can you tell me, in 2009, when there was a coup, everyone recognizes a coup in Honduras, what was the OAS's position on that? Entonces, tal vez si usted nos puede ilustrar un poco en el 2009, que hubo un golpe de Estado y este fue reconocido internacionalmente como golpe de Estado en Honduras, ¿cuál fue la posición que tomó la OEA en este sentido del golpe de Estado en Honduras en el 2009? La pregunta creo que nos permite aclararnos más sobre lo que está pasando precisamente en la OEA y el interés de Almagro. Porque la carta... clarify even more what is happening in Nicaragua. Because Almagro... La carta lo que regula precisamente... Okay, the chart, what it regulates precisely... Es que la OEA debe apoyar cuando se produce... Is that OAS has to support when it is... un rompimiento del orden constitucional, a break in the constitutional order, un rompimiento del proceso democrático, a break in the democratic process, como el que se produjo en algunos países en años anteriores, was produced in some countries in previous years. Pues ahí se produjeron rompimientos reales, golpes de Estado consumados. There were acknowledged coup d'etat consummated. En esos casos, in those cases, cabe la actuación de un Estado right, the acting of a state, o la petición del secretario general, or the request of the secretary general porque el gobierno legítimo de ese país X o Y government of that X or no y tiene posibilidades en ese momento doesn't have any possibilities in that moment de actuar. To act. Pero ese no es el caso de Nicaragua. That is not the case of Nicaragua. Aquí lo que ha habido es un intento de golpe de Estado. Here what we have had is an intent of coup d'etat. Que no se ha materializado. That has not materialized. Que no se ha consumado. That has not been consummated. Por consiguiente, therefore, es el Estado de Nicaragua el que debe expresar who has to express su voluntad, its will, su petición, its request. Si así lo considerara necesario. If we consider it necessary, no puede ser sustituido. It cannot be substituted. Su soberanía. The sovereignty, su autodeterminación. The self-determination, por otro Estado. By other states, mucho menos por el secretario general de la OEA. And much less by the Secretary General of the Organization of American States. Que no puede desplazar. Cannot displace. Ni sustituir. Or substitute. Las soberanía the sovereignty y la autodeterminación and self-determination de ninguno de los estados of none of the countries, miembros de la Organización de los Estados Americanos, members of the Organization of American States, mucho menos el de Nicaragua, en donde nosotros no hemos dicho when we have not said, ayúdennos o apóyennos. Help us or support us. Al contrario, on the contrary, hemos dicho dicho, we have said, Nicaragua resolverá Nicaragua sus asuntos internos affairs, entre todos los nicaragüenses, among all the Nicaraguan people, independientemente de las posiciones políticas, ideológicas, the political, ideological positions, religiosas, religious, sociales, social, económicas, economic, etcétera. Etc.
And again, in the case of Honduras, even the president, Manuel Zelaya, who was overthrown, was never returned. And yet I believe Honduras is a recognized state in the Organization of American States. Igual, entonces retomando el caso de Honduras, vemos que fue un golpe de Estado con el presidente Manuel Zelaya, donde él fue removido del poder y siendo que Honduras es un miembro de la Organización de Estados Americanos. Sí, en ese caso, yes, in that case, hubo la actuación en el marco de la carta. There was the acting in the framework of the chart. And let me ask you, if I can ask you some more distant history. I think it's between 1934 and 1979, Nicaragua was under the rule of the dictatorship of Anastasio Somoza. No sé si me permite tal vez hacerle un poquito de preguntas sobre en el contexto histórico, en la situación de Nicaragua, entre 1934 y 1979, Nicaragua estuvo bajo la dictadura de Anastasio Somoza. And what was the OAS's position during those years about Nicaragua? Y entonces, ¿cuál fue la posición que tomó la OEA sobre Nicaragua en ese tiempo, en esa época? Bien, el origen de nuestra lucha en la última etapa de mitad del siglo pasado y este pues fue la... a mediados del siglo pasado, at the middle of the last century, es con la acción de Sandino, la acción patriótica, with the patriotic action of Sandino, de defensa de la soberanía nacional, defense of national sovereignty, de defensa de la dignidad nacional, defense of national dignity, y luchando contra la intervención militar de Estados Unidos en esa época. Y eso se proyectó en la creación de lo que fue la Guardia Nacional de Nicaragua, que fue organizada, estructurada y dirigida por oficiales norteamericanos. Esa misma fuerza, that same force, asesinan al general Sandino. They killed General Sandino. Es decir, más bien, el imperio norteamericano asesina al general Sandino. Empire killed General Sandino. Y a partir de ahí se viene acumulando en Nicaragua de generación en generación, from generation to generation, it has been accumulating una lucha combinada, a combined struggle, de sandinistas, of sandinistas y de fuerzas de los partidos tradicionales antisomocistas. Against Somoza. El Frente Sandinista de Liberación Nacional, the Sandinista Front of National Liberation, se organiza, was organized, y en una lucha político-militar, in a political-military struggle, logra en 1979 they achieved 1979, el derrocamiento de esa dictadura, to derogate this dictatorship, y el inicio de un proceso de democratización en Nicaragua. The start of a process of democratization in Nicaragua. But my recollection is that the OAS never hit the panic button too hard in regards to Somoza. That is, that the Somoza dictatorship did not provide much alarm to the Organization of American States. Pero lo que yo quería enfocar es que la posición que tuvo la OEA en este contexto, porque la OEA nunca presionó el botón de pánico a pesar de todo lo que hacía Somoza en la OEA. Sí, Somoza quedaba como de los últimos dictadores. Yeah, Somoza was of the last dictators, que en gran medida fueron en las décadas pasadas promovidos y apoyados por los Estados Unidos para aplicar la doctrina de seguridad nacional, en la cual los ejércitos de cada país de América Latina y el Caribe actuaban como ejércitos de ocupación
were acting as armies of occupation. Actuando en contra toda la población. Acting against all the population. Justificado en aquel momento. Justificated in that moment. Por la crisis este oeste. East West crisis. Y Somoza de Baile era de los últimos dictadores de esa generación. Of the last dictators of that generation. Que quedaban. That were standing. Y comenzaba la etapa y se daba la etapa de sustitución de las dictaduras militares. It started the stage of substitution of military dictatorships por gobiernos democráticos. By democratic governments. La OEA actúa en dirección OAS de lo que Estados Unidos in the direction of generalmente the United States, generally. Y no digo exactamente Estados Unidos como la población, el pueblo norteamericano, sino más bien del imperio norteamericano. The people, but as the North American Empire. Porque el pueblo norteamericano y muchos sectores son muy solidarios. They have a lot of solidarity. Son pueblos hermanos. They are fraternal people. Y entonces la OEA actúa so the Organization of American States en ese momento dentro de la nueva política norteamericana North American policy de sustituir dictaduras substituting dictatorships, como lo hizo en otros países de América del Sur y de América Latina y el Caribe in other countries in South America and the Caribbean, en esa lógica in that logic. Todavía como residuo de eso usted observa que en América del Sur that in South America, algunos militares todavía son procesados por viejos delitos de dictadura. Some militaries in the army are still processed by old crimes of dictatorship. Y hay que hacerse una pregunta. And we have to make one question. ¿Quién dirigía? Who was directing? Y señalaba la ruta. Signaling the route. A esas instituciones militares de América del Sur y otros sectores de América. Military institutions in South America and other sectors. ¿Y quién sufre hoy las consecuencias? Who is suffering nowadays the consequences? Pues esos propios oficiales, well, those same officers, sus familias, their families, sus amigos, their friends, sus naciones, their nations. Pero nadie le recuerda a los Estados Unidos que ellos son los causantes del sufrimiento también de esas personas. Suffering of those people. Y no estoy defendiendo la actuación and I'm not defending the acting de las dictaduras de la época. Of dictatorships of that stage. Solamente recuerdo but I'm just remembering que el imperio norteamericano diseña en cada etapa cómo actúan los estados, los gobiernos, the governments, que después sufren las consecuencias por sus acciones indebidas. They suffer the consequences of their actions. And again, the OAS largely went around along with the U.S. in these moves, including in supporting Nicaragua under Somoza. Y bueno, luego tenemos que la OEA siempre ha estado en una posición paralela a los lineamientos de Estados Unidos generalmente y particularmente en esta situación de Somoza en esa época. Sí. La OEA definitivamente la OEA OAS es creada is created por iniciativa de Estados Unidos by the initiative of United States, y se concibe como un gran instrumento as a big instrument para la realización de la política to carry out the policy exterior de Estados Unidos the foreign policy of the US con relación a América Latina y el Caribe. Latin America and the Caribbean. Aplicando la doctrina Monroe. Applying the Monroe Doctrine. América para los norteamericanos. For the North Americans. Que todavía se sigue implementando. Which is still implementing. I wanted to, and I think this is relevant, I just read in the last week or so that Nicaragua is ranked now fifth in the world for gender equality. Can you repeat it again, please? Yeah, I just read that Nicaragua
is now ranked 5th in the world for gender equality, and including gender equality in the political realm. Okay. Leí recientemente la semana pasada que Nicaragua está en el ranking como en el 5º lugar a nivel mundial de la igualdad de género, incluyendo la igualdad política. De la igualdad. Sí, sí. Nicaragua, realmente, como conversábamos, Nicaragua ha diseñado y puesto en práctica por el presidente Ortega, políticas incluyentes, including policies, entre ellas among them, la política de equidad e igualdad de género, the equality and gender policy, para lo cual realmente la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado leyes muy importantes. Has approved very important laws. Hoy Nicaragua, según la información de los organismos internacionales que miden estos temas, today Nicaragua is acknowledged by international organizations concerning this aspect. Nicaragua está en el 5º lugar a nivel mundial worldwide en cuanto a equidad e igualdad de género. In gender equality, nuestras mujeres ocupan lugares muy importantes, women have very important positions, en los diferentes poderes, and different powers, el legislativo, legislative power, el ejecutivo, executive power, el judicial, judiciary power, el electoral, and electoral power, policía, the policy, en fin, y en todas nuestras instituciones principales. And all the main institutions. Dentro de esas políticas de Nicaragua, que podemos llamar de un buen gobierno, Nicaraguan policies of good government, hemos desarrollado también y logrado niveles de seguridad muy importantes, levels of security very important, reconocidos también por organismos internacionales, acknowledged by international organizations, transformación de la matriz energética, transforming the energetic matrix, en energía sana, saludable, clean, healthy energy. En lo que es luz eléctrica, tenemos a estas alturas por encima del 95% de cobertura de nuestra población con luz eléctrica. We have around 95% of electric coverage of the population in Nicaragua. Hemos logrado una economía estable. We have achieved a very stable economy. Que ha fluctuado entre 4.7, 5.2 en los últimos años. That has fluctuated the economic growth between 4.7 to 5.2% in the last few years. Y hemos implementado también políticas de alianza, diálogo y consenso. And we have implemented policies of alliance, dialogue and consensus. En relaciones con el sector privado, la empresa privada, los trabajadores, the private sector, private enterprise, workers, y el Estado, and the state, que han dado buen resultado en Nicaragua. Which have produced very good results in Nicaragua. Con los paréntesis que la última situación ha planteado. With the parentheses that the current situation has presented. Es decir, hemos tenido un buen gobierno. That means we have had a good government. Que es el que se ha intentado precisamente, which has been trying to derrocar, be remoted or derrocated, de forma ilegal. In an illegal way. Can I switch gears a little and ask about the NECA Act that was just passed? Si podríamos cambiar un poquito de tema y hablar sobre NECA Act. Sí, la NECA Act está dentro, precisamente dentro de ese ambiente. Yes, precisely, NECA Act is within the same environment. De injerencismo, intervencionismo, medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos para presionar a nuestro gobierno, porque parte de su interés es en que nosotros rompamos el orden constitucional, desconozcamos el Estado de Derecho, of or the rule of law, y violentando la Constitución, and to violate the Constitution, adelantemos elecciones, and to advance the elections. Hay una contradicción enorme, there is a big contradiction, entre defender democracia, between defending democracy, Estado de Derecho, rule of law,
constitucionalidad y tomar todas las medidas unilaterales de presión to take all the unilateral measures of pressure para que nuestro gobierno actúe al margen de la ley. Acts at the margin of the law, outside the law. Es contradictorio. It is contradictory. Por eso es que nosotros no aceptamos, we do not accept that. Denunciamos, we denounce ese tipo de medidas unilaterales. Those kind of unilateral measures. Son inaceptables. They are not acceptable. No sirven de presión para nosotros. They are not working as a pressure measure for us. Porque defendemos nuestra dignidad nacional. Because we defend our national dignity. Nuestra soberanía. Our sovereignty. Nuestro legítimo gobierno. Our legitimate government. In fact, Iran, I saw Iran just won a case in front of the World Court against the U.S. for similar sanctions, in which the World Court ruled that the sanctions by the U.S. against Iran were unlawful under the friendship treaty between the U.S. and Iran. And if I'm not mistaken, the U.S. and Nicaragua have a similar friendship treaty dating back to 1958. Y de hecho, recientemente leímos que Irán ganó en una corte contra las sanciones impuestas que son totalmente ilegales y fueron impuestas unilateralmente por Estados Unidos, que estaba rompiendo lo convenido en el Tratado de Amistad. Entonces, Irán le ganó a Estados Unidos en estas sanciones y pensamos que se parece a una situación similar con Nicaragua, que tiene el Tratado de Amistad con Estados Unidos. Sí, y nosotros también en los 80, precisamente, yes, recurrimos exactly a la Corte Internacional de Justicia. We acquitted to the International Court of Justice. Ante la agresión ilegal y legítima because of the aggression, the illegitimate and illegal aggression, y el terrorismo de Estado and state terrorism, ejecutado por Estados Unidos contra Nicaragua, executed by the U.S. against Nicaragua, como lo reconoció la Corte, and it was acknowledged by the International Court of Justice. Todavía tenemos pendiente que Estados Unidos nos cancele, pay, nos pague pay, la indemnización the indemnization que mandó la Corte Internacional de Justicia. That the International Court of Justice decreed. Es un tema pendiente que tenemos de negociar, conversar issue that we have to discuss con el gobierno de Estados Unidos with the US government para que indemnice a Nicaragua por los daños provocados. To make the indemnization to Nicaragua because of these damages. Siempre hay instancias en el ámbito internacional. We have always instances in the international arena. Mecanismos de justicia. Mechanism of justice. Para que quienes actúan unilateralmente y violando el derecho internacional. So in order that those who act in an unilateral way violating the international order. Rectifiquen sus desmanes. So they rectify their actions. E indemnicen a los estados, gobiernos y pueblos afectados. And make an indemnization to the affected states and governments. And of course, the U.S. never paid a penny on that. Y por supuesto, Estados Unidos nunca pagó un centavo de lo estipulado por la corte. Sí, por eso le decía que es un tema que tenemos pendiente. That's why I was saying it's a pending issue. De conversar. That we have to discuss. Y dialogar. And to dialogue. Con el gobierno de Estados Unidos with the US government, para que haga efectiva la indemnización resuelta por la Corte Internacional de Justicia, by the International Court of Justice, que son muchas decenas de miles de millones de dólares. A lot of tens of thousands of millions of dollars. Yeah, the interest keeps running on that. El interés sigue corriendo sobre ese dinero. Así es. Interés, daño emergente y lucro cesante. Interest, the emergent damage, and the cessation lucrative. Yes, yes. Well, again, if I could just remind folks who are going to watch this of a few dates that I think are important. That in 1984, Nicaragua had, I think, the first free elections in the 20th century. Que tenemos algunas fechas importantes. En 1984 fueron las primeras elecciones democráticas en Nicaragua. Pues,
Después de, del triunfo de la Revolución After Popular Sandinista, the triumph of the Sandinista Popular Revolution, en 1979, que ya vamos a cumplir 40 años, that we're going to have 40 year anniversary, realmente no había ejercicio democrático en Nicaragua. Was not, there wasn't any democratic exercise in Nicaragua. Y aquellas elecciones fueron el inicio de un proceso de democratización en nuestro país. And those elections were the beginning of a democratization process in our country. Y aunque nosotros logramos conquistar el poder por un movimiento de liberación político-militar, and even though we came to power by a movement, a military politic movement, el presidente Daniel Ortega, President Daniel Ortega entregó el poder de forma pacífica, he handed the power in a pacific way, después del resultado de unas elecciones, after the result of an of elections, que también no fueron muy claras, that also were not very clear. In 1990. En los 90. Exactamente. Exactly. And that was, he gave the reins to Violeta Chamorro. Le entregó, ¿verdad?, el cargo a la presidenta Violeta Chamorro. Yes, and again, that's an important history people need to remember. Now, the other thing, and I know you're a very busy person, but I only have a couple more questions. Y sí, sé que usted es una persona muy ocupada, pero también tengo un par de preguntas más. Adelante. Go ahead. Well, as I understand, the timing of this of Almagro's move is interesting, because as I understand it, things are fairly calm and peaceful in Nicaragua right now, as compared to what was happening over the summer. So why this move now? It's the Organization of American States. Otra cosa que queríamos comentar es por qué esta movida de Almagro ahorita en el seno de la Organización de Estados Americanos, cuando vemos que la situación es pacífica en Nicaragua actualmente comparada a cómo estuvo la situación en el verano pasado. Entonces, ¿por qué esta movida de Almagro ahora? No. Porque Almagro se ha declarado como un agente directo del gobierno de los Estados Unidos. Because Almagro has declared himself a direct agent of the government of the U.S. government. Ha perdido decencia. He has lost decency. Si la tuvo. If he had any. Principios, si los tuvo. Principles, if he had any. Valores, si values, los tuvo. If he had. Pero al convertirse en un aliado y en un agente directo de los Estados Unidos, direct agent of the US, pues también sus coterráneos, also his colleagues, el pueblo uruguayo, and the Uruguayan people, las organizaciones políticas a las que él estaba vinculado, the political organization that he had any link with, lo expulsan. Expulsated him. Y le dicen que está actuando indebidamente. They told him he was acting in an unlawful way. De forma indecente. In a very indecent way. Por eso Almagro está actuando de esa manera, that sobre todo Almagro is acting that way, especially que el gobierno de Estados Unidos, that the government of the US, lo está apoyando para reelegirse en ese cargo. In a re-election for that post. Está siguiendo la ruta diseñada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, by US State Department, que lo hace su candidato predilecto, that makes him his preferred candidate, para continuar cumpliendo las misiones que le encomiendan, to continue fulfilling the missions, en el seno de la OEA, that they encomendate him in the framework of OAS, afectando, affecting a todos los estados y gobiernos, both the states and governments, que son miembros de esa organización, that are members of that organization. Is there anything else that you want to say before we end this interview? Any other points that you think need to be made? ¿Algún otro comentario adicional que usted tenga antes de que terminemos esta entrevista? ¿Algo que nos quiera decir? Bueno, uno, agradecerte, Dan, por la entrevista. I want to thank you, Dan, for this interview.
saludar a tu audiencia, lectores. Say hi to all your viewers. Y decirte que Nicaragua, Nicaragua, nuestro estado, our state, nuestro gobierno, our nuestra población, our population, continúa con su vida cotidiana normal. With their normal activities, their normal life. Somos un estado que funciona that functions como toda organización política, jurídica y administrativa. Every political administrative organization. Por consiguiente, la propaganda, the propaganda, las campañas mediáticas, media campaign, el uso de las mentiras cotidianas que utilizan muchos medios, daily lies that a lot of media uses, hay que tenerla como lo que es, falsedades y mentiras para tratar de desprestigiar y de deslegitimar a un gobierno democrático y crear la base o la justificación de agresiones externas o de medidas unilaterales como las que se han tomado y las que pretende seguir implementando Luis Almagro, secretario general de la OEA y candidato de Estados Unidos para ser reelecto. Well, I want to thank you for the interview. It's always, to be honest, made me sad that my country has decided to persecute your beautiful and tiny country, you know. It never made sense. Can I show you one thing before we end? I'm going to show you one thing. Quiero mostrarle algo. Yeah. This is my... I think this, Sandino. Sandino. General, 1987. General de hombres y mujeres libres. Free men and women. Yes, he's very important to me as well. Muchas gracias, Dan. Muchas gracias, Dan. Muy amable de tu parte por también por dedicarnos tiempo y tratar de esclarecer a tu audiencia, a tus lectores, la realidad de Nicaragua y las medidas que se intentan tomar en contra de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. Muchas gracias. Thank you very much. No, gracias a usted, con mucho gusto. Y voy a visitar Nicaragua en enero, en 23 de enero. Ah, muy bien. Bienvenido a nuestro país. Por aquí te miraremos y te saludaremos. Welcome to our country. We will see you here. Si tenés tiempo. Okay. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Igualmente. Okay. Un fuerte abrazo. Okay. Chao. Hasta luego, señor. Hasta luego.